Y así quedó la comida del día de hoy. Hola amigos, bienvenidos sean al menú de esta semana. Les quiero compartir unas recetas súper fáciles, ricas y sobre todo económicas. No pasan de 50 pesitos, ojalá que les gusten mucho. Acompáñenme. Vamos a preparar nuggets de soya. Aquí tengo ya la soya hidratada, ya la exprimí súper, súper bien. Voy a agregar media taza de harina de arroz. Pueden agregar harina normal. Una cucharadita copeteada de pimienta, consomé de pollo, si ustedes quieren, es totalmente opcional, yo ya no le voy a agregar sal. Hierbas finas. Una pizquita de royal para que esponje y un poquito de pan molido. Como unas 4 cucharaditas. Le voy a poner orégano. Le puse muchos condimentos para que agarre saborcito. Y un poquito de paprika. Vamos a revolver súper, súper bien con nuestras manitas. Y conforme vamos revolviendo, vamos aplastando muy bien esta mezclita. Quedó roja por la paprika. Una vez ya bien mezclado esto, vamos a hacer un nugget. Vamos a darle la formita. Ahorita les enseño cómo queda. A mí me quedaron algo así, pero ustedes los pueden hacer con la formita que ustedes quieran. Aquí yo batí un huevo y le voy a agregar un poquito de leche. Esta es totalmente mi receta. Yo miré varias recetas, pero esta es mi receta. Ahora sí que a mi estilo. Revolvemos súper, súper bien. Igual le voy a poner unas gotitas de salsa de soya. Completamente opcional. A mí se me ocurrió así. Pero bueno, es al gusto. Por acá vamos a agregar pan molido. Este es el que les enseñé a hacer con cereal. Y ya con nuestro nugget formado, yo lo voy a meter así en esta mezcla. Y luego lo voy a pasar por el pan molido. Lo vamos a empanizar súper, súper bien. Y una vez listo, acá en un sartencito súper guerrero vamos a agregar nuestro nugget. Y aquí lo vamos a freír a lumbre bajita. Y aquí vamos a preparar más y más nuggets de la manera que les enseñé. Los freímos a lumbre bajita de lado y lado. Así van quedando. Y así quedaron los nuggetsitos. A ver, Karim, haznos el honor. Bueno. Tan buenos, ¿eh? Dale, dale otra embarradita. Para acompañar estos nuggetsitos voy a preparar 2 paquetitos de espagueti. Yo los pongo a hervir en agüita con hojas de laurel y un poquito de aceite. Para el recaudo vamos a ocupar 3 tomates, una cebolla, un ajito, crema, leche y totalmente opcional un cubito de consomate, consomé de pollo. Todo esto lo molemos súper bien. Acá voy a agregar en un sartén aceitito. Pasamos por un colador y dejamos sazonar muy bien. Una vez listo, agregamos el espagueti. Aquí revolvemos y dejamos sazonar como unos 15 minutos, a lumbre bajita, moviendo constantemente. Y listo, así quedó el menú del día. Así quedó la comida del día de hoy. Espagueti y nuggets de soya. ¡Provechito! Hola amigos, vamos a preparar de comer. Por aquí tenemos una tortillita de masa, un poquito gordita porque vamos a hacer picaditas. Por aquí está mi carrapín preparando unas gorditas. Me está ayudando, miren por aquí, una vez que ya está la tortillita la agregamos al comal. Cuando se mire que ya está cociéndose de alrededor, la volteamos y así vamos a hacer con todas. Por aquí esta ya está, la voy a picar así, miren, de esta manera, de alrededor, porque son unas picaditas, yo les digo también gorditas, y así voy a hacer con todas. Aquí salió la primera gordita. Por aquí ya salió todas las gorditas. Miren, quedaron de buen tamaño. Están grandecitas. Están del tamaño de la palma de mi mano, miren. Y frijolitos. Por aquí ya vamos a preparar las gorditas. Las vamos a poner a freír. Acompáñenme. Vamos a agregar un chorrito de aceite por aquí. Y ya con el aceite bien calientito vamos a agregar la gordita.
y la vamos a voltear. Y así ya la vamos a sacar. Y así vamos a hacer con todo. Ya con las gorditas frititas, miren, ya listas, vamos a prepararlas con frijolitos y queso. Aquí ya tenemos los frijolitos. Y voy a agarrar mi gordita y le voy a poner aquí así, miren. La otra. Y otra por acá. Vamos a untarle bien. Ya así vamos a agregar quesito, miren. Unas gorditas bien sencillitas, igual si ustedes quisieran le pueden poner papita, lechuga, aguacate, repollo, pollito también, de todo le pueden poner estas gorditas, la verdad estas son bien sencillitas. Poco presupuesto, pero gracias a Dios tenemos un platito de comida en la mesa. Espagueti. Listo, así quedó la comida. Provechito. Y ahora sí, a comer, porque ya se me estaba haciendo agua a la boca desde que las estaba preparando. ¡Bye! Un día más cocinando con soya y el día de hoy vamos a hacer unos taquitos de soya con chorizo y nopalitos. Acompáñenme. Aquí ya cocí los nopalitos con agüita y un poquito de sal. Les vamos a tirar el agua. Únicamente tengo la mitad de este chorizo burr de bolita. Aceitito. Aquí freímos súper bien el chorizo y por acá ocupamos media cebolla, la picamos en cuadritos, así va el chorizo. Una vez fritito agregamos la cebollita que se fría súper súper bien con el choricito. Aquí ya se sazonó la cebolla y el chorizo. Aquí igual vamos a sazonar los nopalitos con la cebolla. Miren, huele súper, súper rico. La verdad es que estos taquitos quedan deliciosos. Por aquí tenemos la soyita que la vamos a agregar. Una vez sazonados los nopalitos con el chorizo y la cebolla, agregamos la soya. Como ustedes saben, a mí me dieron muchísima soya en las despensas, entonces por eso la estoy ocupando. Pero pues si ustedes la compran, yo creo que con 10 pesitos se hace muchísima. Saben que la soya duplica bastante su tamaño. La soya se hace bastantita. Aquí vamos a sazonarla igual como unos 5 o 10 minutitos. El chorizo le da un sabor súper, súper rico. Esta receta se me ocurrió porque la verdad me la pasó una vecinita, pero ella me dijo que únicamente le ponía cebolla y unos cubitos de consomate. Yo la decidí preparar de esta manera porque el chorizo le dio un sabor súper súper rico. Aquí ya únicamente agregué los dos cubitos de consomate. Revolví hasta que se deshicieron muy bien. Deje sazonar por 15 minutos. Y listo, así quedó. La cámara no le hacía favor, pero sí quedó rojita. Aquí freímos tortillitas, miren mis tortillas blanditas. Con la carnita así, vamos a armar los taquitos. Acá pongo tortillita, carnita. Y así quedó la comida del día de hoy. Taquitos de soya y nopalitos. Provechito. Vamos a ocupar medio kilo de lentejas. Aquí ya lavamos y espulgamos muy bien las lentejas. Las vamos a poner a cocer. Aquí las vamos a dejar como unos 30 minutos máximo. Totalmente opcional un cubito de consomate. Para el recaudo vamos a ocupar 2 clavos, 4 pimientas, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 3 tomates y un cubito de consomate opcional. La cebollita, el ajito, los tomatitos que ya partimos, las 4 pimientitas, los 2 clavitos y como les mencioné anteriormente, totalmente opcional el consomate. E igual opcional un poquito de consomé. Yo lo tengo en polvo, pero ustedes pueden poner solamente un cubito y un chorrito de agua para moler esto. Vamos a agregar aquí aceitito a un sartén bien guerrerito. Así quedó. Aquí lo vamos a pasar por un colador y lo sazonamos muy bien.
Revolvemos muy bien. Dejamos sazonar 15 minutos. Aquí ya están hierve que hierve las lentejas y yo le quito todo lo que le sale arriba. Miren cómo les va el recaudo. Vamos a agregar acá que ya están las lentejas. Y revolvemos súper súper bien. Aquí nada más vamos a esperar que hierva y le vamos a agregar los huevitos. Van a ser huevos así directo como estrellados, pero se los agregamos aquí. Aquí tengo 8 huevitos. No, que se vea que estoy viendo borbotones. ¿Cómo le voy a voltear? Aquí los vamos a dejar a lumbre bajita sin moverlos porque si no se revientan. Pasaron como 15 minutos y ya están cocidos los huevos. Y listo, así quedaron las lentejitas con huevos ahogados. ¡Ah, deli! Para la comida del día de hoy voy a preparar unos taquitos de bistec. La verdad es que ya les he enseñado cómo se preparan. Por aquí compré 30 pesos de bistec, los llevo a lavar muy bien. Una vez así, pues los puedo picar en tiritas y después en cuadritos y quedan de esta manera. Otra manera súper fácil de cortar el bistec es como que llevarlo a cocer primero sin aceite, así totalmente directo, de lado y lado. Bueno, mientras está cociendo el bistecito, voy a ocupar como 3 cebollas más o menos, la verdad estaban de muy buen tamaño. Yo las pico a la mitad, les quito los 2 rabitos y después de eso las pico a lo largo. Y después de esta manera, como en cubitos pequeños, miren, por aquí ya están los bistecitos. Y pues así los parto súper más fácil. A mí se me hace mucho más fácil hacerlo de esta manera porque pues luego los cuchillos no están tan filosos como los de las carnicerías. Entonces pues yo lo hago de esta manera. Lo pongo a cocer y una vez así pues lo parto en tiritas y después al revés lo corto en cuadritos pequeños y así es como queda el bistecito. De esta manera siento que está mucho más fácil. Por acá en un sartencito súper guerrero, ya saben, todos mis sartenes son guerreros, voy a agregar un chorro grande de aceite y pues por aquí voy a agregar el bistec que había cortado antes en pedacitos para que se vaya friendo. Y ya una vez que agregué este y se coció, voy a agregar el siguiente que ya estaba casi cocido. Una vez que ya se frió más o menos, nos vamos a dar cuenta que ya está listo porque ya solamente se ve el aceitito. Vamos a agregar la cebollita que ya picamos, miren, así quedó como que finamente en cuadritos. La vamos a revolver súper súper bien y la vamos a dejar unos 15 minutitos como que se sazone, que suelte el saborcito, que se cosa, y pues yo hasta el final le agrego salecita. Por acá tengo tortillitas y acá tengo un comalito. Aquí miren, ya quedó nuestra carnita, la vamos a como que a hacer hacia arriba para que se escurra muy bien la grasita, suelte toda la grasita de la carne. Por eso le pusimos bastante aceitito, porque con esa misma grasita vamos a freír las tortillas por acá en un comalito. Miren, aquí es como que prácticamente de vuelta y vuelta. La verdad es que así los taquitos les da un sabor bien rico la grasita de la carne. Pues miren, aquí ya una vez listas nuestras tortillas, agarramos la carnita. Ahora sí que la carnita le podemos poner al gusto bastante carne o menos. Yo la verdad pues sí vamos a hacer bastantes taquitos, por eso no le pongo tantísima, pero miren, así quedó: salsita, limón, cilantro, cebolla, si ustedes les quieran poner, ya saben. La verdad luego los míos son algo sencillitos, pero la verdad súper delis. Por aquí les dejo las cuentas y muchas gracias por ver. Todos los menús fueron con 50 pesitos máximo.